Bien, compañeros, buenos días. Vea, estoy acá en Servidiesel Romero, compañeros. Lo mejor en mantenimiento de maquinaria agrícola acá en Pasto Calle, compañeros. Buenos días, compañero. ¿Cómo le vamos? ¿Cómo ha pasado? Aquí. Trabajando. Oiga, compañero, me han dicho que Servidiesel Romero es un centro de lo que es mantenimiento de maquinaria agrícola, lo mejor de lo mejor. Cuénteme, ¿qué nomás hace Servidiesel Romero, compañero? Aquí nosotros lo que hacemos es ayudarle a los clientes reparando motores, cajas, transmisiones, sistemas hidráulicos, todo lo que se lleva en la rama, la mecánica agrícola de tractores. ¿Ya? Eso que nosotros ayudamos a nuestros clientes. Por favor. ¿Pero solamente usted trabaja en la rama agrícola, compañero? Sí, solo en la rama agrícola. ¿Y tal vez algún auto? No, casi vehículos no he hecho. Solo es maquinaria agrícola. Esto yo me especialicé solo para esto. Por favor. Y tiene... Yo creo que es la misma mecánica automotriz, pero con la diferencia que esta es mecánica agrícola. Sí, es casi similar, sino que hay algunas cosas que por cambian. Por favor. Bastante. Oiga, compañero, ¿con quién tengo el gusto? Con Edison Romero. Oiga, mi señor Romero, le voy a decir algo especial. Usted nació para triunfar. Así es. Vean, compañeros, estoy acá en Servidiesel Romero. Este reportaje lo vamos a ver. Bienvenido a Ecuatorianos Triunfadores, mi señor Romero. Vean. El señor Romero es un técnico especializado en lo que es maquinaria agrícola, compañeros. Y lo mejor, que da un soporte técnico a todo lo que es el área agrícola de acá, de la provincia hermosa de Cotopaxi. Le enviamos un saludo por las fiestas que tenemos. Pero lo más importante es la atención, el servicio, la calidad de trabajo para nuestros hermanos agricultores, ¿verdad? Exactamente. Oiga, compañero. No me queda más que agradecerle a Servidiesel Romero, desearle el éxito del mundo porque se merece, mi señor Romero. Pero en realidad yo veo que Servidiesel Romero hay para mucho. Estamos hablando de una experiencia de más de unos 15 años, mi señor Romero. Sí, más de 15 años. Por favor. Bueno, le voy a dejar el canal abierto para que usted mismo les haga la cordial invitación a todos los emprendedores, el sector agrícola de acá, de Pasto Calle, la provincia del Cotopaxi en general, compañeros, porque ustedes saben que es una provincia eminentemente productiva, agrícola, del sector agropecuario ecuatoriano. Le dejo el canal para que usted mismo les invite, compañero. Les hago una invitación, que si es que pueden algún cliente, tiene algún problema, les puedo ayudar. Si es que es de irse a viajar, puedo ayudarles en esa parte. Por favor. La mecánica ahí. Y todo lo que se refiere a tractores de todas las marcas, ¿no? Sí, soy multimarca. Ay, qué lindo. Vean, excelente. En todo caso, oiga, mi señor Romero, la última pregunta. ¿A qué numerito tal vez de WhatsApp le pueden llamar? Porque le van a llamar, viendo este reportaje, le van a llamar no solo de acá de Cotopaxi, le van a llamar de Riobamba, de Pichincha, de Bolívar, de El Oriente. Para mí un placer proyectar a este gran emprendedor. Claro. Para cualquier información, mi numerito es del 0984-590635. Oiga, mi señor Romero, le deseo el éxito del mundo. Vamos a encontrar este reportaje como Servidiesel Romero, La Tacunga, Ecuador, compañeros. Y le vamos a poner el teléfono para que la gente le llame, porque no hay muchos técnicos especializados en el área que usted domina, mi señor Romero. Felicitaciones y bendecido y bienvenido a Ecuatorianos Triunfadores. Chao, gracias.